Buenas, buenas, ¿cómo andan? Esperen un segundo que voy a acomodar bien la cámara. Como verán, díganme si se escucha bien, si se ve bien. Voy a acomodar un poco la cámara, a ver. ¿Por ahí? Ah. Gratis. Ahí va bien. Estoy muy cerca, muy lejos. De acá. Ahí va bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? La cámara creo que está bien. Sí, genial. Bueno, como verán, empezó diciembre. Las épocas navideñas. Bache hizo este overlay espectacular. Espero que les guste. Encima, Bache lo empezó a hacer en la tarde. Y dijo, mirá, mirá esto, y le puso estas lucecitas que yo tengo arriba. Genial. Y lo más, lo hace este overlay solo con las luces. Y dice, creo que le puedo agregar nieve. Y entonces empezó todo de nuevo, agregó nieve. Creo que le puedo agregar esto. Y repitió este proceso un montón de veces hasta que quedó esta maravilla. Está buenísimo, está re bueno. Pero ven, tenemos nievecita de acá, que acá en Argentina, por lo menos Rosario no. Pero tenemos luces de Navidad, hay brillitos. El Chester tiene, para allá, el Chester tiene un sombrero de Navidad, muy lindo todo. Bien. Bueno, bienvenidos al DM Responde 81. El primero de diciembre, de hecho. Y vamos a, hay unos anuncios que vamos a hacer. Así que si tienen preguntas, ya vi un par de preguntas ahí. Pero no se preocupen, vamos a responder todo. Voy a empezar con los anuncios, que son varios. Primero, queremos contarles para todas las personas que nos siguen en Anurem. Mañana no va a haber Anurem, se va a pasar para la fecha al viernes. Que vamos a jugar a las 9 de la noche. A partir de las 9 de la noche. Tengo el cuadro de alerta gigante. Está ocupando toda la pantalla. Ahí va. Y vamos a ubicarlo un poquito más donde. Ahí va. Y esto también. Ahí va. Así que solo por este viernes, la partida de Anurem va a ser a las 9 de la noche y el viernes en vez del jueves. Espero que les guste. Y mañana vamos a pasar el diferido de Jardín de los Presentes, si no lo pudieron ver. Estuvo re buena la sesión, esperamos que les guste. Bien, el domingo tuvimos la suerte con Nordi de participar en el Carnaval Rolero. Dimos una charla sobre herramientas para agregar drama al rol y sobre cómo rolear personajes. La verdad estuvo buenísimo. La pasamos re bien, siempre charlando con Lordi. Y lo vamos a subir. Creo que ya está en la página de Canadá Rolero. En la nuestra va a estar en breve. También lo streameamos por acá, estuvo genial. Y tengo que decir que Canadá Rolero fue una gran, gran actividad. Nosotros solo participamos ahí, pero pudimos ver cómo se desplegó el abanico de actividades y mesas que había. Un montón de gente trabajando, un montón de creadores de contenido y de promotores, estuvo buenísimo. Sí, seguimos con acá. Estamos haciendo una revisión de los últimos manuales de D&D. Creo que acabamos de terminar Talla o estamos por ahí. Y después también hicimos Candlekeep, ahora se viene Van Richten. Ese manual está buenísimo. Y después vamos a continuar con D&D un rato más. ¿Qué más? Ya que estamos en diciembre, se viene la parte del año en la que todo es caótico y súper difícil y las agendas se chocan por todos lados. Así que vamos a comentarles un poco, como ya creo que lo dijo Luciana recién ahí en el chat. El martes 7 a las 9 tenemos el último Taberna Responde del año. Vamos a estar todos, Lu, Bachi, Max, Lordi y yo, comiendo ahí mientras charlamos y respondemos preguntas sobre lo que nos quieran hacer a cualquiera de la mesa. Así que esperamos que nos acompañen.
¿Y qué más? Bueno, eso fue ahí. Y queremos recordarle que cualquier donación que consigamos durante el mes de diciembre, sea cafecito o por otro lado, si nos quieren hacer, vamos a. Así como hicimos la donación a la Fundación LGBT Argentina, esta vez vamos a decidir ayudar a la Fundación de Pro Patas, que es una protectora de animalitos que siempre, siempre está ayudando a un montón de gatitos, perritos, lo que sea que encuentren por ahí. Siempre tratando de hacer que tengan. El cuidado veterinario que requieren, la alimentación que requieren y todo lo que necesitan esos animalitos que son geniales. Así que si nos quieren ayudar, a nosotros, genial, cualquier cosa que nos llegue se lo vamos a dar. Y si no, pueden hacer directamente una donación a ellos, que ahí Bachi pasó el link. Y esos son todos los anuncios. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Vamos a arrancar la noche para cualquier persona que haya llegado por primera vez acá. La idea de este stream es que me hagan preguntas sobre el juego de rol y yo las responda como pueda, de la mejor manera que pueda. Y eso, en realidad es eso, es charlar sobre rol, me pueden hacer preguntas para cualquier otra cosa que quiero hacer como anuncio, y ya hicimos el primer stream de creando juegos de rol, ya está subido en nuestro canal de YouTube. Es la idea de ese stream es que todo el trabajo de la creación se haga durante el stream. Y como primer episodio estuvo buenísimo. Pero espero realmente que les haya gustado y que me acompañen en el próximo. No sé si se escucha el micrófono o no, el Venti, pero acá está súper intenso. Voy a decir que no se escucha porque no se prendió esto. Ahí está. Bien. Vamos a ver las preguntas. ¿Dónde estamos? No se escucha, gracias. Gracias porque hace mucho, mucho calor acá. Ver. Pero un segundito que vamos a acomodar las preguntas. Está Luciana, gracias. Producción ahí, siempre ayudando. Acá está. Bien. La primera pregunta es de Adria y me gustó. Dice, vuelvo a preguntar, ¿tendremos especial de Me Responde número 100? No voy a responder nada sin consultarle al resto del equipo, pero suena como un momento para celebrar, eso seguro. Así que seguro algo va a pasar. Gracias igual por estar atento. No me había ni dado ni cuenta que estamos en el 81 ya, y eso está más cerca del 100 que del 1. Wow. Fénix, seguimos con Fénix. Señor Lion, tengo una duda. Señor, gracias. Tengo una duda con respecto al taller de creación de juegos de rol. Y es cuando mencionó lo de setting, se refería a la ambientación que tiene el juego, ¿verdad? O sea, en su caso sería todo lo relacionado a Mad Max. Claro, la idea de establecer el setting es que muchos de estos juegos creados así con un setting específico, con un mundo específico, una de las razones es para ayudar a las mecánicas del juego. Entonces vos, como ya sabes dónde va a suceder la mayoría de las historias de tu juego, te es más fácil crear mecánicas para eso. Por ejemplo, si vos tenés un mundo donde no existe la lluvia, si crear mecánicas para, qué sé yo, para protegerte de las tormentas, por ahí no sirva tanto. O deberías protegerte de las tormentas, que yo, de arena o de yo, viento. Entonces, esa es la idea de tener el setting preparado. Para mí es mucho más fácil, por eso decidí ir por ese camino, porque con el setting voy a ir mucho más rápido. Crear un setting desde cero es otra complejidad diferente que tal vez tome mucho más tiempo, y yo preferí no hacerlo, pero es perfectamente válido también. Ten en cuenta que eso te va a ayudar a crear las mecánicas, así que trata de tener algo súper, súper grande y súper potencial en cuestión de que el setting te dé herramientas a vos para que vos crees cosas, mecánicas para los jugadores. Es así. Por eso yo preferí un setting. Elegí un setting. De hecho, elegí tres. Está Mad Max, Pokémon y Gravity Falls. Si no me anda Mad Max, voy a cambiar a Pokémon. Y si no me anda ninguno de esos dos, iré a Gravity Falls. Y si no me anda Gravity Falls, no tengo ni idea. Pero espero que ande alguno.
Cordura más uno. ¿No se les antoja hacer reviews de los contenidos más populares de DM Guilds? ¿O de otras clases homebrew? Es que estuve pensando estos días algo así. Dije. Está esta página, la DM Guild, donde la gente se sube. Sube mucho contenido homebrew. Y. Hay cosas muy interesantes ahí, muy locas. Y venía pensando, estaría bueno poder hacer algo así. Tal vez revisarlo. Porque. Algunas deben ser súper graciosas porque van a estar hechas en joda, pero también me imagino que si hay una muy copada le podemos ayudar al creador mostrando sus cosas. Así que suena genial. Y nada, me lo recordaste, así que lo voy a anotar. Y tal vez el año que viene. Ahora, esto seguro, lo voy a dejar planteado. Nuestro año ya está completo. Ya, digamos, ya sabemos todo lo que va a pasar hasta que termine el mes de diciembre y nuestras vacaciones. Así que para el año que viene puede ser una buena idea. Gracias por recordarlo. Así que lo vamos a ver. Johnny. Para esto lo tendré que guardar. Ahí está. Johnny, ¿cuándo es el próximo de creación? La verdad que no lo sé. porque si no me equivoco, DM, ya está medio completo. Diciembre. Aunque en realidad no estoy seguro del calendario. La producción por ahí me puede ayudar a responder esto porque no me acuerdo. No me acuerdo el calendario. Bueno, cuando Bachi, imagino que es Bachi Buya la que más presente tiene el calendario, nos avise. Te aviso cuándo es la próxima creación. Seguimos. Gordura más uno. He estado haciendo y escribiendo nuevas mecánicas para Quinta. ¿Cuáles son tus mecánicas handbook que más repites en tus partidas? Para mí, una de las mecánicas que más me gusta es la de ventaja y desventaja. Suena muy simple, suena como lo más básico de D&D Quinta, pero lo cierto es que es nuevo en D&D. Antes de D&D Quinta Edición no existía la ventaja y la desventaja como existe ahora. Entonces había muchos cálculos, y la ventaja y desventaja resuelve un montón de eso. Es lo que hace más amigable el juego, así que para mí es maravilloso. Ventaja y desventaja creo que para mí es la que más repito y la que más me interesa, porque es una buena manera de incluir el contexto de dónde están los personajes. Por ejemplo, tal vez están peleando cuesta arriba o tirados en el piso y cosas por el estilo. Eso es lo que más me gusta y lo que más me ayudó, digamos, a continuar con D&D Quinta Edición. Nota, hay que considerar un atuendo de verano para el <No sé. risa> gracias por tenerlo presente. Vaquero. Una pregunta. Quiero sacar un one shot de Fate, pero he tenido dificultades para narrar historias en el mundo real. ¿Tienes algún consejo para ello? Y depende mucho qué tipo de historias quieras jugar. Cuando vos querés jugar en el mundo real, ¿no? Tenés que poner muchas cosas en juego, digamos. Va a ser fantasía. En algún punto se va a romper eso del mundo real si vos introducís magia de algún modo. Esto le pasa a la llamada de Tulo también. Muchas historias de la llamada de Tulo empiezan con una simple investigación de algún lugar, porque algunas personas hicieron algo extraño, y de repente se destapa la olla y hay monstruos, aliens, dimensiones y qué sé yo. Pero hasta ese punto es una aventura en el mundo real, con gravedad, luz, las temperaturas que tenemos nosotros, etc. Así que mi recomendación es que sepas bien el lugar donde se va a llevar a cabo la aventura, porque tal vez te pueda. Gracias por la suscripción, que eran. Tal vez te pueda ayudar mucho el conocer el lugar. Hay muchas historias, muchas cosas alrededor de los diferentes lugares. Si querés hacer algo perdido en un pueblito en el medio del país, que en el que sea que vas a jugar, tal vez ese pueblito tenga algún detalle característico que podés encontrar en alguna noticia y te va a ayudar a hacerlo. Por ejemplo. Yo intenté hacer una partida de Tulo hace mucho tiempo, de un pueblo en Buenos Aires que se inundó completamente. Y quedó que después de que se inundó, grande, Adrián,
Después de que se inundó el pueblo, solo quedó en ruinas el lugar. Creo que hay una sola persona que vive ahí de ese pueblo, porque todas las demás se fueron. Y uno de los edificios que mejor quedó es una carnicería. Y es re creepy, súper extraño el lugar. No me acuerdo cómo se llama, pero es en Buenos Aires. Así que estuve ahí investigando. Así que mi recomendación es esa. Si vas a hacer algo en el mundo real y en un lugar donde nadie conoce, lee, investiga un poquito en el lugar. Capaz que encontrás algún detalle súper extraño que puedes usar. Johnny, si todo el proceso se hace en stream, ¿qué se puede subir al hilo de Discord y qué no? Yo creo que el canal de Discord es más que nada para charlar, tal vez preguntar algún detalle interesante sobre el. Imagino que estás preguntando sobre el stream de creación de juegos de rol. Tal vez hacer algún anuncio o intentar hacer algún aporte. Vi muchos comentarios también en el video tirando buenas ideas, eso está genial. Y si no, tal vez hay gente que quiera discutir sobre cómo es el stream, eso también se acepta perfectamente. Tal vez alguien tenga alguna sugerencia o alguna crítica que nos puedan hacer y eso es se los agradezco muchísimo si lo hacen. Siempre está bueno dejar la puerta abierta para que nos ayuden a mejorar. También, digamos, si tienen alguna consulta o incluso crítica sobre el proceso mío de creación de juegos de rol, también pueden hacerla por ahí. Lo que espero de ese stream es que el año que viene va a estar sumamente activo porque no lo voy a dejar de hacer hasta no tener un juego dentro de todo viable que lo pueda probar una sesión y diga, esto estuvo bueno, me gusta cómo estuvo, creo que es una buena base para tener algo. Grande, un grande, gracias por regalar la suscripción a Luciano. ¿Dónde estaba? Así que sí, ahí pueden subir cosas, si tienen material, si tienen escenas, lo que quieran, pueden subirlo por ahí. Cordura más uno. A tu consideración, ¿todo en el mundo debe estar balanceado para los jugadores? ¿Cómo sería el comportamiento de criaturas humanoides que estén por encima del promedio que no sea la obvia actitud pedante? Para mí no. No todo tiene que estar balanceado para los jugadores. Hay cosas que simplemente, digamos, van a ser más difíciles o más complicadas o incluso mortales. Por eso están las dificultades en los combates, por ejemplo, en D&D. Y eso también genera una sensación de límites. O de reconsiderar el lugar al que están yendo. Muchas veces pasa que si todo está balanceado para los jugadores, cada vez que ellos avanzan, avanzan y siguen para adelante y siguen para adelante. Si vos hay algo que le demostrás que no se puede, tienen que buscar la manera de sortear ese obstáculo, ir por otro lado o conseguir el suficiente poder para atravesarlo a la fuerza o la llave correcta para abrir esa puerta. Así que para mí no tiene que estar todo balanceado por los jugadores. Eso es medio. Para mí. En algún punto los jugadores te van a agradecer que no todo sea para ellos. Y en cuanto al comportamiento de alguien que está por encima del promedio y qué sé yo, eso ya es más cómo creas esa raza. Si, no, no. Si hay una clara superioridad en algún aspecto o en varios, qué sé yo, no hay ninguna razón para que esas personas no sean humildes también. Esa actitud la vas a decir vos sobre ellos, digamos. Por más podés tener la persona, incluso una persona que. Hablemos de poder social. Una persona que tiene la capacidad de decidir quién vive y quién muere y quién come y quién no come, tipo un rey. Ese rey puede tener cualquier tipo de actitud hacia los demás. Y va a estar por encima de ellos todo el tiempo, porque. Dinero, tiene ejército, tiene una corte, tiene un castillo, etc. Entonces, ese rey puede ser como a vos te parezca. Ah, ¿no hay musiquita? Ahí ponemos musiquita. Segundito. Acá está. Entonces, de eso se trata. Vos elegís el. Ahí está la musiquita. Vos deberías elegir cómo son estas personas. De hecho, por ejemplo. Por decir algo, supongamos que. Los semiorcos, los enanos son los que más constitución tienen, por decir algo. Y
Están atravesando un lugar con que hace mucho frío, pero los enanos, ellos no se enferman. El resto se enferma. El enano no tiene ninguna razón para ser pedante con los demás por no enfermarse. Es simplemente más resistente a eso. Así que es como vos lo quieras llevar. No hace falta ser pedante. Puede tener un abanico de actitudes y listo. Mosquitos. No. Bueno, Bachi me dijo que ponga musiquita. No sé si hay mosquitos. A mí no me pican los mosquitos. Una bendición que tuve toda mi vida, así que. No lo sé. ¿Dónde estamos? Puesito. Para nueva gentuza o gente lechuza, se reaviva la duda. ¿Cambia mucho cuando alguien puede volar desde nivel 1 en la party? ¿Es mucho lo que hay que ajustar o no es para tanto? El problema real de. Esto es algo que charlamos, de hecho, durante la semana con Lu, me parece. Es que cuando vos tenés a alguien volando, el combate pasa a ser tridimensional. A diferencia de las dos dimensiones que ofrece el terreno plano, por ejemplo. Y cuando el combate se vuelve tridimensional, realmente no cambia mucho. Lo que sí tenés que tener en cuenta mucho más son las coberturas o los ataques de oportunidad, porque la persona pasa volando por sobre su objetivo y le pega o no le pega, cosas por el estilo. Realmente para mí no cambia tanto en el combate. Lo que sí cambia mucho es fuera del combate, porque de repente tienen acceso al cielo y ahí sí puede haber otras cosas. Por ejemplo, si es una campaña de exploración, ellos siempre van a ver mucho más lejos. Eso es lo que tenés que tener en cuenta. Pero en el momento que se meten en un dungeon y es abajo de la tierra, volar no sirve para nada. De hecho, tal vez las alas sean un estorbo. Así que no hay real complicación. Yo no le veo mucha. Va a costar un poco que te acostumbres al combate con esto de volar. Si es algo que vos no estás acostumbrado a dirigir y tenés un jugador que de repente vuela, se siente raro al principio. Porque generalmente es algo que los personajes consiguen text nivel 6, 7, por ahí. Si vuelas desde nivel 1 cambia. Pero también tenés que tener en cuenta que si le pegan un flechazo y queda inconsciente a nivel 1, va a tener daño de caída. Y eso puede ser mucho más peligroso, digamos, que un flechazo en el piso. Así que va por ahí. Vamos por acá. Brandelbert. Se me ocurrió la trampa ideal para mis jugadores. Mientras la party duerme tranquilamente en la posada, son atacados por violentos mosquitos. Para contrarrestar el ataque, la posadera decide colocar una espiral de rey dentro de la habitación. ¿Cuánto daño por veneno deberían sufrir los personajes al inhalar los nefastos vapores insecticidas? Por cierto, la espiral no mata a los mosquitos. Daño por veneno. Yo les haría hacer una tirada de constitución. Para resistir. Para. Si realmente es peso, yo les haría tirar constitución para no respirar eso y aguantar la respiración. Después usaría las reglas de sofocación o de esas que vas. Puedes aguantar la respiración hasta tanto tiempo ahí. Y llegado el momento, si alguno respira eso. Yo creo que si es la primera ronda haría un D4 y después tal vez iría escalándolo. Mientras más respiren eso, más daño le hace. O iría tipo 2D4 y así, así, así. Pero va a depender de cuánto respiren ellos, no cuánto tiempo está el coso. Eso es fácil de llevar si tenés poca gente. Fénix. Pero si el setting escogido tiene demasiadas cosas como tomar de mecánicas. Seguimos con el creación de juego de rol. Pero si el setting que vos elegís tiene demasiadas cosas como para elegir, eso no es ningún problema, porque si vos estás creando el juego desde cero, lo primero que necesitas es un boceto de juego, algo que funcione. Todo lo demás, todo lo que no aporte a esa versión inicial, se ignora. Lo primero que necesitas hacer es crear algo que funcione.
Tener lo mínimo indispensable para que puedas jugar rol. Tener un sistema de combate, un sistema de salud, tal vez algo de exploración y algo social y alguna que otra cosa más. Y todo lo demás se ignora. Todo lo demás se ignora. No importa que en tu mundo haya, qué sé yo, tormentas de meteoritos en el norte. Falta mucho para que vos te pongas a pensar en las mecánicas de cómo sobrevivir la tormenta de meteoritos, porque primero tenés que saber cómo los jugadores se relacionan con el mundo. ¿Qué pasa si se encuentran un árbol? ¿Qué pasa si se encuentran piedras? ¿Qué comen y cosas por el estilo? Entonces, lo bueno del setting, como dije, es que te tiene que ser potencialmente bueno. Potencialmente vas a tener en algún momento la lluvia de meteoritos. Bárbaro. Cuando llegues a ese momento, a decir, ahora sí necesito reglas para esta lluvia. Bueno, ahí las creas. No hace falta que lo hagas de principio. Si se te ocurre algo mientras, sobre la lluvia de meteoritos mientras vos estás desarrollando el otro, lo dejás como una nota en un comentario y en el documento. Y cuando lo necesites, lo volvés a revisar. Pero hasta ese momento, primero hay que hacer la base. Vaquero. Si te dieran la oportunidad de ser DM de cuatro actores latinos de tu elección en un programa de televisión para un one shot, ¿qué actores elegirías y qué sistema usarías? Me encanta esta pregunta. Me encanta. Creo que mi primera opción sería Diego Peretti. Me encanta esta pregunta. Diego Peretti. No conozco muchos actores fuera de Argentina tampoco. Eso es verdad. Diego Peretti seguro. Erika Rivas. Sería la opción inmediata. No, no, creo que primero estaría Erika Rivas y después Diego Peretti. ¡Wow! Qué buena pregunta. Me encanta esa pregunta. A ver. Erika Rivas, Diego Peretti. ¿Qué más puede ser? El tema es que, claro, yo estoy medio limitado porque no conozco mucho, pero bueno. Hay un montón de actores de voz mexicanos que son unos grandes y nos acompañaron durante toda nuestra infancia. Acá la producción me está ayudando. Francella, sí. No vi muchas cosas de él de cuando actúa en serio. Pero Luciana me dijo que cuando actúa en serio es un grande. Así que. Dale, vamos por ahí. Y. ¿Qué más? ¿A quién? A ver, déjame buscar. Porque estoy seguro que conozco. Hay un tipo que me cae muy bien de la Serna. Rodrigo de la Serna también. Creo que con esos cuatro puede ser. Tal vez. Déjame revisar un poquito. Ay, esta actriz, ¿cómo se llama? Siempre hace cosas tristes, o la recuerdo de cosas tristes. Bueno, no me sale. Pero bueno, serían esos cuatro. Vamos a decir esos cuatro, pero no, porque no quiero hacer trampa y buscar otros. Pero Erika Rivas, Diego Peretti, Francella y De la Serna. Vamos por ahí. ¿Y qué sistema elegiría? Yo creo que sería algo bien simple, tipo ratas en las paredes. O incluso algún sistema de una hoja para no complicarla mucho. Y cuando lo que esto es algo que yo imagino, cuando vos jugás con gente así que ya está acostumbrada a el espectáculo, lo que más necesitas hacer es que ellos muestren lo que saben hacer. Entonces, para mí es importante elegir un sistema que no los interrumpa, que les dé cosas para trabajar. Entonces yo iría por ese lado. Por ejemplo, no elegiría ID, es demasiado. Perderíamos mucho tiempo explicando o lo que sea. La hoja, etcétera. No, así que vamos con algo que tirá un par de dados y yo te digo qué pasa y vos reaccionás. Algo así. Pero me gustó esa pregunta, muy linda. Fran, estuve leyendo el manual de Shadowrun. Cuando se habla de penalización en las tiradas, ¿es que se tiran menos dados o es que el límite de hits es menor? Fran. Déjame leer las penalizaciones porque Shadowrun es un sistema al cual visité hace mucho tiempo.
Vamos a ver rápidamente. Shadowrun es un sistema maravilloso para cualquiera que no lo conoce. En un mundo medio distópico futurista donde las corporaciones gobiernan el mundo y son todas re diferentes y todo re oscuro. Entonces también tenés fantasía medieval mezclada con futurismo. Así que tenés enanos, hackers o semi-orcos, soldados espaciales, bueno, soldados, cosas por el estilo. Estoy casi seguro que se refiere a menos dados, Fran, pero no te quiero mentir. Porque es. Encima yo lo leí en inglés. Son dados de penalización, así que si no me equivoco, son da menos dados a las tiradas. Pero no te quiero mentir. Tony. De la túnica, ¿de qué material es? Esto, si no me equivoco, es nylon. No estoy seguro. Nunca lo supe. Nunca lo supe porque cuando las creamos decidimos un modelo que nos costó un montón hasta encontrar una que no. Pues hay cinco túnicas de colores. Decidimos una cada uno y después dos materiales. Este y este. Y no sé qué es ninguno. Imagino que es nylon porque no puedo morir, no puedo parar de morirme de calor. Gordura más uno. ¿Has planeado regresar o meter a alguien nuevo a dar talleres de crafting? Al igual que tuvimos el taller de música, si es que no me andan confundido. Tenemos. La verdad que nos encantaría. Nos encantaría que suceda esto. Que alguien venga y nos diga: quiero presentar algo en la taberna, quiero trabajar en la taberna. Así como Lordi, por ejemplo. Ya lo contamos muchas veces, pero él. Se me acercó a mí, un día me lo encontré en la calle y me dijo, quiero dirigir en la taberna. En realidad me dijo, quiero dirigirte a vos en la taberna. Él quería que yo sea jugador. Y le conté al grupo. El grupo dijo, ¿quién es? Porque no lo conocíamos. Así que hicimos una juntada, Lordi se presentó, nos dirigió unas pocas sesiones a nosotros, a modo de audición y para conocernos. Y después salió todo andando. Ahora es un miembro más del equipo. Así que si alguien tiene algún proyecto así y con ganas de llevarlo a cabo, que se nos acerque. Este es el momento, además, porque el año que viene todavía está lleno de cosas. De potencial. No sabemos qué va a haber. No está todo definido. Así que si alguien lo quiere hacer, genial. Las puertas de la taberna están abiertas para estas cosas, seguro. Fénix. Existe un libro llamado Personas y Dados, que sirve para crear juegos de rol desde que se concibe la idea hasta que se entrega al cliente. Ah, leí por ahí algo de un libro así. Bueno, gracias. Lo voy a checar a ver qué tal es. Porque suma. Todo esto suma. Gracias. Bueno, al jugar presencial. Si quien es DM debe moverse a otra casa, ¿qué es lo indispensable para llevar? Siempre, siempre esto me pasó siempre a mí. Yo nunca pude poner mi casa como lugar de juego. Así que mi mochila llevaba los manuales que tenía, porque siempre los íbamos a usar. Mis dados. Un cuaderno para anotar. Un cuaderno con mis notas. Lápiz, lapicera. El fibrón. El tablero. La pantalla. Y en mis dados yo tenía una parte adicional que tenía cositas. Esas cositas podían ser tipo esos circulitos de vidrio de colores. Tengo unos ladrillitos rojos chiquititos que sirven para marcar cosas en el tablero. Y las miniaturas. Todo eso es lo que llevaba yo. No, perdón. Y una tablet, que es la que usaba yo para hacer cosas. Con la tablet me fijaba reglas, cosas por el estilo. Y después con mi celular poníamos música. Era todo un viaje. Ir y volver. Sí. ¿Dónde estamos? Acá está. ¿Conoces He-Man o has visto algo de esta? Y de ser así, ¿viste la nueva serie que sacó Netflix? ¿Qué te pareció? Conozco He-Man. No vi la nueva serie, pero quiero verla. ¿Y qué me pareció? Vi la primera temporada de She-Ra, me gustó. De He-Man no vi nada nuevo.
Pero yo también, digamos, crecí de alguna manera con esos dibujitos. Esos dibujitos todavía están presentes cuando yo era chiquitito, así que le tengo un cariño, de alguna manera, a He-Man y los maestros del universo. Ahora de grande me di cuenta lo extraño que era todo eso y lo súper raro. Y después hay un documental que nos recomendó Luciana de Netflix, que habla sobre los juguetes de He-Man y cómo se dio todo. Que me pareció todavía más gracioso que los dibujitos, así que se los recomiendo. No me acuerdo cómo se llama. Pero ahora quiero ver la serie. Pache, solo por curiosidad. Al momento de dar ítems mágicos a tus jugadores, ¿preferís potenciar lo que ya tienen o cubrir defectos con ellos? A mí me gusta darle objetos que den posibilidades de hacer cosas diferentes. Está buenísimo igual dar objetos que les mejore las cosas. Por ejemplo, si alguien tienes un guerrero y le queda una espada más uno, va a ser mejor guerrero. Y está bueno porque le das algo para que él siga mejorando. Y si le das algo que cura los defectos, no sé qué tan copado es. A mí me gusta mucho más cuando los personajes son muy buenos en algo, porque en eso se van a destacar, pero no, esa actividad no es constante, no es algo que pasa todo el tiempo. Así que después van a tener que mostrar sus debilidades en el resto de las actividades. A mí me gusta esa parte, pero realmente me gusta más dar objetos raros que hacen cosas y que los jugadores pueden investigar y descubrir para qué sirven. Alex, ¿se puede hacer un personaje ciego en D&D? Sí, de hecho está el estilo de pelea, luchas ciegas, que te permite, digamos, maniobrar en el combate para eso. Fuera de eso, las reglas de ceguera, si no me equivoco, están en el hechizo, ceguera sordera. Y ahí tiene las penalizaciones que están. Mi recomendación es que si haces algo así, que lo hables con el DM y lo plantees bien cuál es tu plan y cómo hacerlo. Y espero que salga todo genial. Buzarda. Pregunta sobre personajes. En la última sesión terminó en una situación peligrosa para mi personaje. ¿Algún consejo para superar su muy posible muerte? Muy posible muerte. Buena pregunta. Terminó una situación peligrosa para tu personaje. Y es posible que la pase mal. Ok. Es difícil de responder sin el contexto, pero mi recomendación es que vayas sin expectativas a la mesa. Vayas, vos sabés cómo tu personaje va a reaccionar a lo que sea que le pongan enfrente. Vos sabés cómo va a resolver lo que tiene. No, no te pongas a la defensiva para nada. Si pasa lo peor, pasa lo peor. Suena que tu personaje llegó a un momento entre la espada y la pared. Y bueno, a veces no puede escalar la pared y te alcanza la espada, así que bueno. Mi recomendación es que vayas tranquilo y espero que la pases bien y espero, digamos, que si superas eso, tu personaje aprenda algo de no volver a meterse ahí. Y si no, espero que hayas disfrutado mucho el personaje y que se haga otro, que te hagas otro y sigas jugando. Pero es difícil, pero es difícil. Cordura más uno. He leído los manuales más viejos de D&D y he visto que el enfoque en la vida de los aventureros ha cambiado. ¿Sientes que las ediciones más modernas están hechas para que los aventureros vivan mucho más? Algo así escuché, porque cuando vos tenés que hacer traspasar monstruos desde 3.5 a quinta edición, lo primero que tenés que hacer es agregarle más vida. El tema es que cuando vos modificás algo tan importante para el juego como puntos de golpe, estás cambiando muchas cosas. Eso quiere decir que cambió todo el sistema de combate porque las cosas hacen más daño. Lo que sí, el primer cambio que noté cuando llegué a D&D es que los hechizos hacían potencialmente más daño, no es que sean más daño. Los hechizos ahora tiraban dados más grandes, todos. Eso genera un cambio en los puntos de golpe, no para que vivan más, sino para que, digamos, los hechizos estén balanceados. Y esto también se aplica al combate, con armas y cosas por el estilo. Entonces, no sé si el enfoque es que vivan más, pero sí cambió mucho el sistema de combate desde una cosa a la otra. Lo cierto es que si vos haces un sistema de combate tan complejo como es el de D&D, vos vas a tratar de que los jugadores lo usen lo más que puedan. Y de esa manera,
dándole más vida, también les presentás la oportunidad de intercambiar golpes, de intercambiar hechizos, curarse, etc. Así que no sé realmente cuál es el objetivo. No sé si es para que vivan más, pero sí cambió el sistema de combate de manera íntegra. Sobre todo desde las primeras ediciones. Que yo, Advanced Dungeons and Dragons, que es tipo segunda edición, a lo que es quinta edición, son abismos de diferencia. Digamos. Bueno, ¿alguna vez leíste un peso relativamente constante a la vestimenta del grupo? En el sentido de que sea acorde a la temperatura funcional o su mantenimiento. ¿Cómo es el atuendo del aventurero de un mago barbudo? Sí. Sí y no. Hay muchos juegos, por ejemplo, en algún momento dirigí La Leyenda de los Cinco Anillos, y es un juego que requiere mucha estructura social, mucha etiqueta y cosas por el estilo en varias situaciones. En la situación en la que estaban, era una corte, era en un castillo súper importante, así que, digamos, la etiqueta personal de cada uno era algo que iba a importar en cómo se iba a desarrollar las relaciones con los NPCs. O cómo podía llevar a cabo las misiones que tenía pensada. Entonces, ahí era importante. Ahora, también cambia mucho cuando. Claro que la vestimenta la deciden los personajes, eso, los jugadores, yo no me meto para nada. Pero si alguien se hace mucho frío y yo sé, digamos, que andan con una camisa, le voy a decir que le empieza a dar frío. O si tiene. O al revés, si hace mucho calor, lo mismo. Y en cuanto a la parte funcional, me acuerdo que uno de mi grupo en algún momento quería tener una capa que tenía muchos bolsillos porque no. Porque quería bolsillos adentro de la capa, no afuera, de su ropa. No quería bolsillos en los pantalones. Pero quería adentro de la capa porque estaba más escondido. Entonces era muy funcional la ropa para ese personaje. Así que depende y depende. También es mucho a quién van a conocer dentro del juego. Por ejemplo, en D&D, vos te vas a presentar entre un rey. O alguien de una corte así grande, importante, que es una persona que respeta mucho la etiqueta, no le va a importar que vos seas un guerrero súper victorioso, pero si venís todo manchado en sangre y barro, por ahí es feo. Y la primera impresión que va a tener de vos va a ser rara. Entonces, ahí sí le doy importancia. Ahí, situaciones así son útiles. Y por ejemplo, a veces pasa que los jugadores se disfrazan de algo para atravesar una parte, y ahí la vestimenta es sumamente importante, ahí extremadamente importante. El primer capítulo de Anurem, los jugadores se disfrazaron y en esa situación no había nada más importante que cómo estaban vestidos. El atuendo de un mago barbudo en verano es una remera sin mangas, pantalón corto y al lado del aire acondicionado. Nota. Jugué con un máster que hacía las campañas bien difíciles y cuando el personaje de un jugador lo mataban, tenía que abandonar la partida, incluso si ya iba 3 o 4 meses jugando. ¿Qué te parece esta clase de roleo? Hay un libro que se llama Juega Sucio, que es de John Wick, un creador de juegos de rol genial, que tenía. Cuenta ahí cómo él dirigía rol en su universidad. Hacía algo de este estilo. Contaba que su partida de la Llamada Tulu era tan mortal que los jugadores más experimentados iban a la mesa con un papelito, con un pin puesto, con un número que era la cantidad de sesiones que su personaje había sobrevivido. Y el chico que más había sobrevivido creo que era como 17. He visto gente que hace cosas así, bien. Bien intensas, bien llevadas adelante, muy restrictivas en algunos aspectos. Y a mí me parece que es una gran idea. Es una gran idea. Si se puede llevar bien, ¿no? Porque. Jugar rol es algo muy lindo. Y si estás jugando 7 meses con la misma persona y le está pasando bien y de repente se muere el personaje y le decís que no puede jugar más, yo siento que tiene que haber una confianza mucho más grande en el grupo y una disposición a jugar mucho mayor, porque cuando vos te sentás a jugar o sea, cuando vos vas a preparar una campaña y estás en la sesión cero, le decís, chicos, yo quiero que esto dure, no sé, por lo menos un año y medio,
o que dure un montón, y a los 2 meses se cae, y se siente feo, porque vos sabés que van a seguir jugando sin vos. Yo no lo haría, yo no lo haría, siento que no, me daría mucha pena, digamos, no jugar con la gente que tengo. Pero digamos, si tengo una gran cantidad de jugadores que todos, digamos, quieren participar, puede ser una buena idea tener un sistema así. Por otro lado, suena como una experiencia bien hardcore, bien intensa. Espero que la pasen bien. Por otro lado, suena. ¿Cómo interpretarías mejor, de mejor manera, las tiradas de perspicacia? A mí me gusta describir. Cuando hacen tiradas de perspicacia, una de las cosas que me gusta hacer es recordarles a los jugadores las interacciones que tuvieron con el otro, con otra persona, principalmente con el NPC. Sobre todo si sacan mucho, por ejemplo, más allá de describir algún tipo de rasgo, o algún tipo de mueca, o de tono, o lo que sea, y recordarles: esta persona ya te mintió una vez, ya los traicionó. Y después hizo esto, esto y esto. Como que les doy datos para que saquen sus propias conclusiones. Y mientras mejor saquen, más datos les doy. Y tal vez describa un poco más el tema, digamos, expresivo. También pasa que a veces no conoce a esta persona, tiran insight. Y es difícil leer a una persona que vos no conoces. Porque no sabes nada de esta persona. Puede estar diciendo la verdad, puede estar diciendo la mentira, digamos. Ahí, en ese primer momento. Tal vez guiarse por una mueca, por algo que haga, puede no ser la mejor idea. Pero yo hago eso y creo que es una buena idea. Pero sí, justo las tiradas de perspicacia son medio especiales a la hora de explicar o de rolearlas. Bien. Buzarda. Quiero hacer una aventura tipo Constantine. ¿Qué sistema me conviene más para... ¿Qué me conviene más? ¿Hitos, ratas en las paredes o Fate? Para mí ratas en las paredes va mucho mejor por el tema de la cordura y de perderlo todo. Y suena súper divertido algo de Constantine. Yo solo vi la peli de Keanu Reeves, la no sé cuántos años tiene, y vi alguna de dibujito. Pero sé que está en los cómics, no leí nada. Pero buenísima la idea de jugar a Constantine y ser uno de esos... No sé cómo se llaman. Buena idea. Yo usaría ratas en las paredes. Rápido, sencillo y tiene todo el material que necesitas. Cordura más uno. ¿Qué otros masters consumís en YouTube? Dungeon Coach, DM Lair, etc. ¿Y cuál recomendás? Wow. No lo sé. Conozco. A ver, pará, porque tengo algunos. A hidratarse. Primero, en cuanto a, hay una diferencia entre seguir y estar suscrito, porque cuesta mucho seguir gente. Pero está hay un equipo que se llama XP to Level 3, que el DM de ellos se llama Jacob, que tiene siempre el pelo pintado de algún color. Es muy copado. Y tiene buenas ideas, me parece un buen. Una de esas buenas personas dedicadas a D&D Quinta Edición. Creo que en general hace muchos videos de Quinta Edición. Y seguro jugó las versiones anteriores. Hay uno que se llama Seth Korkowski. Es Korkowski, sí. Que él hace análisis de muchos juegos. Y está interesante el punto que tiene, porque además él es escritor de libros. Así que se expresa mucho mejor que muchos de los DM que vi, incluyéndome. ¿Qué más tengo acá? DM Lair, veo cada tanto algo de él. Generalmente sigo los videos cuando hay algún tipo de controversia. Hay uno que se llama, ¿cómo se llama? Take 20 o algo por estilo. También en inglés. Que una vez contó un problema que tuvo con los de Roll20, que ya ni me acuerdo qué era. Pero ahí lo sigo. Esos son. Ah, Digamos. Usarda, ¿dónde tiro el currículum para la taberna? Si nos quieren contactar por Discord, a mí, a Lu, a Bachi, o a cualquiera de nosotros, lo pueden hacer sin problemas. Mi recomendación es que
Lordi vino con un proyecto ya pensado, así que si nos pueden traer así algo, genial. Es mucho más fácil para nosotros arrancar de esa manera. Si nos dicen, quiero ayudarlo, genial. Algo vamos a encontrar, pero si quieren, digamos, tener algo así como el stream de Lordi y las aventuras que está llevando, está bueno, digamos, que vengan con ese material. Cordura más uno. Hay paga para los que hagan el taller de crafting. El taller de crafting. El taller de crafting. No, no, no hay ninguna paga. Me encantaría poderlo, pero no, no, no hay ninguna. No, no hay paga. Gun, ¿piensan hacer en algún momento alguna partida en persona? Sí, lo pensamos muchas veces. Hay cada vez más cerca una idea. Mejor construida. Está en la mente de todo el equipo, seguro. Pero falta. Gordo más uno. ¿Qué responsabilidades del DM delegás o delegarías a tus jugadores? Esto es más fácil en presencial, creo. Sí, es mucho más fácil en presencial. ¿Cuáles se pueden delegar? La iniciativa. Me acuerdo que cuando jugamos presencial, alguien de la mesa, creo que era Bachi, llevaba la iniciativa. ¿Qué más era? Dibujar el terreno. Cuando jugamos presencial, Luciana dibujaba el tablero. Yo hacía un desastre y le decía más o menos qué había y ella después borraba el tablero y lo dibujaba. Pero hay otras cosas que puedes pedir la ayuda del equipo, que es a los jugadores, ¿no? ¿Cómo era? Perdón, me vino un bostezo. El ataque de los monstruos. Vos podés decirle que tiren por el monstruo o que el monstruo, que ellos elijan a quién atacan. Eso se puede hacer. Otra que me gusta mucho es cuando vos les das a los jugadores la oportunidad de decir, por ejemplo, llega a una taberna y le decís a los jugadores, bueno, agarrás a alguien y le decís, ¿cómo se llama la taberna? ¿De qué color es la taberna? ¿Cómo está construida? Y ellos tienen ahí un momento en el cual pueden tomar control de la narrativa y hacer algo. Solo con ese cosito. Eso está muy bueno. Y te ahorra vos una parte de improvisación o de preparación que podías no hacerla. Y si jugás presencial, la parte de la comida. Si alguien va a cocinar, no va a ser la persona que dirige la partida, a menos que haya mucho, mucho tiempo. Porque, bueno, estás ocupado. Estás ocupado dirigiendo. Súper importante. Vaquero. ¿Has leído aventuras de secciones anteriores o creadas por otras compañías? De ser así, ¿cuáles? ¿Hay una aventura que te gustaría que adapten a quinta edición? He leído aventuras de la llamada de Tulu, principalmente. Y alguna que otra de Pathfinder que era sobre piratas. Esa me gustó, pero tenía buen material para la náutica. O para las peleas con piratas, ¿no? Pero no recuerdo si hay alguna que diga, estaría bueno que esto esté en quinta edición. Sospecho que van a hacer Spelljammer para quinta edición. Eso, ahí está, esa. Sospecho que van a hacer material de Spelljammer. Porque sacaron hace poco el Arcanos Desenterrados, que tenía razas alienígenas, que tenía ¿cómo se llama? ¿El robotito? El Automaton. Vino que era una ameba, había otro que era medio un insecto. No me acuerdo. Bueno, para mí eso va a traer Spelljammer a quinta edición. Y dije, cool. Así que yo creo que va por ahí. Va a ser algo genial así que pueda haber cosas en el espacio para el autónomo, sí, el autónomo. ¿Qué más? No me acuerdo qué otra. Creo que, está el Griff, que vendría a ser el hipótido. Ese yo lo estaba esperando. Y otra que me gustaría es Dark Sun. Dark Sun es uno de los settings de D&D más hostiles que hay, más restrictivos que hay.
Y no tiende a ser muy amigable con la gente que empieza de hace poquito. Y tal vez esa sea la razón por la cual no lo adapten. Pero qué sé yo, no, nunca se sabe. Es fantasía mucho más oscura que el D&D común. Hay mucha menos magia, hay mucha menos raza, hay mucho menos todo. Dark Zone es complicado y hostil. Fran, ¿ustedes vieron lo que es Manos Ardientes de Advanced Dungeons and Dragons? Es una basurita, a ver. Vamos a leerlo. Vamos a leer lo que hace. A ver. Un D3 estoy leyendo acá. No leí nada del hechizo, pero aparece un D3. Ya son malas noticias. Mirá lo que decía acá. Las manos ardientes mandan una flama que se expande hasta 5 pies de ancho y hasta con un ángulo de 120 grados. Esto no existe en quinta edición. Esta edición es un cono. Enfrente del mago. Cualquier criatura dentro de la llama sufre un D3 de puntos de daño más 2 puntos de daño por cada nivel de experiencia de lanzamiento de hechizos hasta un máximo de un D3 más 20 puntos de daño de fuego. Aquellos que superen la tirada de salvación van a recibir la mitad del daño. Los materiales flamables se van a encender y se pueden apagar en la próxima ronda. Bueno, ahí tienen. El tema es que. ¿Por qué dice grave esas cosas? En este momento, D&D todavía estaba muy cerca del juego de miniaturas de los Wargames. Porque de ahí nació el juego. Los orígenes de D&D era que, bueno, surgió como un Wargame y trascendió a un Roleplay. Así que tenías estas cosas de 120 grados. Imposible medir algo así. Va, no imposible, súper incómodo. Pero bueno, sí, era raro el hechizo. Nota 122. ¿Cuál es tu película de ciencia ficción favorita? No estoy seguro. No estoy seguro cuáles son las películas de ciencia ficción. Porque encima, últimamente, algo que estábamos notando es que los géneros se mezclan tanto. Así que no sé cuál es cuál. ¿Te aparece una en comedia que da a saber qué es? A ver, déjame ver acá. Ah, acá está. Bueno. No sé si es mi favorita, pero estoy seguro que está entre mis pelis favoritas, seguro. Es La Cosa, de John Carpenter, pero bueno, tengo una debilidad por ese director, me parece fantástico. Yo creo que iría por. Sí. Claro, pues después está Ellos Viven. Ghost in the Shell también es excelente. 12 monos. Es una lista larga de ciencia ficción. O Jurassic Park es de ciencia ficción. Gracias. Digamos con. ¿Dónde estaba? Acá está. Acá. Cordura más uno. ¿En qué edición crees que empezaron a pulular los Power Gamers? Yo creo que esto es algo histórico de D&D. Al surgir de un wargame, es un juego tan especial para el min-maxing. Yo creo que siempre hubo Power Gamers. Ahora, la diferencia es que conforme fue avanzando, la historia de D&D se fue haciendo más masivo. Entonces, ahora tal vez se entiende como que hay más Power Gamer, pero lo cierto es que tal vez el promedio en comparación a los otros sea el mismo. O sea, o el cambio sea mucho menor. Tal vez sea por eso. Aunque también, digamos, muchos migraron a otros juegos, como puede ser Pathfinder. Y ahora salió Pathfinder segunda edición, que es todavía mucho más detallado el juego. No sé si saben, pero los manuales Pathfinder son tipo así de gruesos.
Porque en el mismo libro te viene manual de DM, de jugador y monstruos. Así de grueso, un libro así de grande, así de grueso. Trae todo. Mantiene esto de que, por lo menos lo que vi de segunda edición, que podés ser mucho más detallado en el personaje. Pero para mí sí, para mí siempre hubo. Siempre hubo. Lo que sí, ahora el número es mayor, pero porque el juego es más masivo. Vaquero, ¿cómo sería para ti la partida de rol perfecta? Tanto como punto de vista de máster, como punto de vista de player. Wow. Bien, voy a empezar haciendo un setting. La partida de rol perfecta es en invierno. No me queda ninguna duda. Hasta ahí sé. Es durante invierno. Creo que también requiere, digamos, que todos lleguemos a la mesa con ganas de jugar. Después de haber tenido una semana recopada y venimos a compartir nuestras cosas copadas con el resto del mundo. La sesión es extremadamente intensa, tanto en revelación de plot, como en relaciones con los NPCs, como incluso relaciones entre los personajes. Y el inicio de la partida es desde que empieza la sesión hasta que termina, pasaron tantas cosas que nadie podría haberse esperado esa línea temporal en ningún momento, ni el DM ni los jugadores, porque fue fluctuando tanto con todo lo que pasó que es eso, no se puede. No podés ni siquiera, digamos, suponer lo que va a pasar. Y que todos en la mesa le pongan ganas y se tiren a disfrutar y sin miedo. Si sus personajes la pasan mal, pero nunca, los jugadores nunca le bajan a la actitud de ponerle ganas. Y cuando termina todo, dicen, chicos, esto fue una sesión re linda. Se contagian entre ellos que estuvo buenísima. Tal vez mencionan alguna situación que les haya gustado. Y 10 años después se siguen acordando de esa sesión. Tal vez no de la aventura, pero sí de esa sesión. Yo creo que eso sería lo mejor que podría pedir como un DM. Y creo que también es también lo mismo para los jugadores. Fénix. Si en el setting ya tiene definido un mapa grande, ¿cómo se hace para usar a la perfección el mismo? Ok, si ya tenés el mapa, yo sigo insistiendo en que lo más importante es tener una base. Que el juego sea. Esté construido en algún lado. Que vos sepas, digamos, que funciona lo importante del juego. Entonces, si vas a agregarle un setting a esa base, elegí un rincón del mundo y contá una historia ahí. Después ves el resto. Una vez que sabes que el juego anda, vas expandiendo desde ese lugar hacia el resto del mundo. Esto te sirve para saber, digamos, cuál es la ciudad principal, qué es lo que se sabe del resto del lugar, el punto más lejos, más inhóspito del mundo, que tal vez vos como creador del juego lo sabes. Sabes qué hay, sabes todo, pero como el común de la gente no se mete ahí. Entonces, ¿cómo reconocen hablar de este lugar y cosas por el estilo? Por eso para mí es. Si ya tenés la base, elegí un punto y empezá a contar una historia desde ahí, probando el juego hasta que. Y expandiéndote. Y la última pregunta de la noche. Adix, con ello de delegar. No sé si es una responsabilidad como tal, pero yo estoy acostumbrado a hacer. Yo como máster, el convocar a los jugadores para iniciar para la sesión. ¿Pero crees que es buena idea delegar la responsabilidad de los jugadores? Esta es una buena pregunta. Claro, cuando jugamos siempre cayó en mí la responsabilidad de nos juntamos y la sesión empieza ahora y termina ahora. Eso siempre fue para mí la responsabilidad del DM. Pero está buenísimo cuando alguien más se encarga de organizar la juntada. Me ha pasado en otras mesas donde decía, bueno, che, por favor organizá vos la juntada, hacele acordar a todos de qué sé yo, y no sucedía. Y cada vez se acercaba más la fecha de jugar y no sucedía, así que siempre tenía que saltar yo hacia adelante y a organizar la juntada a último momento con todas las otras cosas que yo tenía que hacer. Pero bueno. Sería genial si eso también pueden sacárselo de encima a los DMs, porque en el tiempo libre el DM probablemente esté preparando la sesión esa o haciendo algo así.
para jugar. Sí. Yo creo que sería una gran idea. Sí, de hecho, si lo pueden hacer, los DM se lo van a agradecer. Incluso no tiene que ser como ir muy lejos de organizar la juntada. Llegar a tiempo y tener todo listo para jugar, clave. Bueno, un montón de preguntas hoy. Esa fue la última noche, pero quiero recordarles una de las cosas que hablamos al principio. Estamos haciendo la donación a Pro Patas Rosario, una organización muy copada que se encarga de proteger animalitos. Les voy a pasar el Instagram. Y si quieren pueden hacer una donación a ellos o donarnos a nosotros y nosotros se los vamos a dar todos juntos. Mañana no hay Anuren para cualquier persona que nos acompañe. Lo vamos a jugar el jueves a las 9 de la noche. Estuvimos en el carnaval rolero con Lordi. Creo que ya está el video en algún lado en el YouTube de ellos. En el nuestro va a estar pronto. Y van a poder ver la charla que hicimos sobre herramientas para rolear. Esperamos que les guste. Si tienen algo para decirnos, avísennos. Hicimos el primer stream de creando un juego de rol en vivo. Salió genial. Hoy charlamos mucho de ese tema. Y creo que ahí va a haber más. Este es el primer DM responde del mes de diciembre. Y buah, llegamos re lejos. La verdad, estoy muy contento y quiero agradecerle a todos ustedes porque lo cierto es que el crecimiento de la taberna es algo que logramos con ustedes también. Con la gente que está por Discord, la gente que viene por acá, la de Instagram, la de YouTube, lo que sea. Todas las personas nos ayudan a llegar hasta acá y es un placer realmente sentarnos a hacer cosas en la taberna. Recuerden que tenemos el Taberna Responde la semana que viene, el martes 7, al parecer. Sí, el martes 7 a las 9 de la noche vamos a estar los 5 y nos van a poder hacer preguntas a todos sobre la actividad de cada uno. ¿Qué más? Y en enero, súper importante, vamos a estar de vacaciones. No vamos a hacer stream, no vamos a grabar videos, vamos a estar relajándonos. Porque este año fue re largo y queremos disfrutar de ver, digamos, todo lo que lleva la taberna en todo este tiempo. Así que bueno, voy a aprovechar, voy a acordar unos minutitos antes. Para que no hay preguntas, lo voy a dejar con el outro. Y vamos a ver a quién le podemos hacer raid, así ustedes siguen viendo gente jugando rol. Thank you.